Hora santa, tesoro, pongámonos en la presencia de Dios. Adorémosle. Yo te adoro, Dios mío, con todo el afecto de que soy capaz. Humildemente tiendo mis manos hacia ti, pidiéndote un rayo de tu luz para mi entendimiento y una brasa de tu fuego que purifique mi corazón, para que todo en mí, perdido en ti, te dé gloria en esta meditación y venga tu gracia a mi pobre alma. Amén. Composición de lugar. Mirar a Jesús resplandeciente entre mil rayos de luz, que en la actitud de la ascensión y abriendo su pecho, nos dice señalándonos su corazón de fuego con su cruz. Aquí tienes tu tesoro, aquí quiero tener el mío. Petición. Concédeme la gracia, Señor, de que ya no piense, ni quiera, ni busque otro tesoro que tu corazón. Fruto. Toda esta semana la pasaré en un interno recogimiento, gozando del que es mi único tesoro, vaciándome del yo y llenándome de él. Punto primero. Jesús de mi alma, Jesús Eucaristía, Jesús víctima, tú eres mi tesoro, pero para que el mundo y las criaturas no te roben de mis brazos, yo te escondo hoy muy adentro de mi pecho, aquí, silenciosa y recogida, te contemplaré gozosa, sintiéndome feliz de poseer un cielo, y eso eres para mí. Jesús adorado, un cielo en la tierra, un oasis en mi destierro, la riqueza de las riquezas, el todo de mi corazón. Yo sueño en ti, Jesús, en tu posesión completa, en tu amor crucificado, que me haga víctima contigo. ¿Qué mayor dicha, Señor, que morir a mí misma a cada instante para poseerte en la plenitud de la unión? ¿Verdad que nada ni nadie podrá arrancar de mis brazos al tesoro que mi alma ha escogido? Nadie, hija, podrá apartarme de ti, sino el pecado. Pero en mi alianza de amor, ¿podrá jamás ese monstruo existir? Oh, no, porque dejaría de ser mi consuelo, el descanso de tu Jesús. Yo soy ciertamente tu tesoro único, hija mía, tu tesoro riquísimo que jamás se merma ni envejece. Mi corazón es un tesoro descubierto al mundo, pero la cruz de ese corazón, esta cruz interna que te estoy señalando, es un tesoro escondido y oculto. Es el tesoro de la alianza, el tesoro de los tesoros que te quiero regalar.
Yo, con mi corazón y con su cruz, soy un triple tesoro. ¿Para qué quieres más, hija mía, muy amada? Si son las joyas del cielo, del Espíritu Santo y del Padre, las mismas que contemplarás arrobada en tus horas de meditación. Yo, tu Jesús, soy un tesoro de gracias y de infinitas perfecciones. Soy un tesoro de amor, un tesoro de dolor, de virtudes, de enseñanzas, de ternuras, de primores, de lo que quieras, y en mí puedes calmar tu sed, saciar tu hambre, haciéndome todo tuyo. Llámame así, tu tesoro, pero imítame, unifícate conmigo y sé mi retrato, y sé mi esposa, y sé mi cruz. ¿Me lo concederás? Señor, Señor, ¿qué te puede negar mi pobre corazón? ¿Qué anhelar sino pertenecerte por completo y dejarse hacer? Oh, mi tesoro, déjame deshacerme en tu presencia, presa en tus ternuras y delirante de amor. Punto segundo. Ya te he escuchado, hija de mi corazón, pero hoy voy a pedirte una cosa que no me la podrás negar. Quiero que seas mi tesoro. Si yo soy el tuyo, ¿por qué tú no has de ser el mío? Yo, mi Jesús, yo tu tesoro, pero ¿qué escucho? ¿Es posible? ¿Es un sueño? ¿Es locura o ofuscación? Yo tesoro y tuyo, ¿y de qué? ¿Tesoro de inmundicias? ¿De soberbia? De propias complacencias, de envidias, pereza, celos y muladar. ¡Oh, Jesús, Jesús! ¿Y por qué me avergüenzas y me haces ruborizarme de confusión? Tú, vida mía, que haces a los luceros y a los ángeles, y que eres dueño y creador de las estrellas, ¿quieres que yo, oh Dios mío, sea tu tesoro? No te espantes, no te digo que eres, sino que quiero que seas mi tesoro, y aunque sin estas palabras muchas veces te he pedido que lo seas pidiéndote que seas mi cruz. Oh, hija de mis dolores y de mis amores, escucha. ¿Qué otra cosa es ser mi tesoro sino ser mi cruz? La cruz es y ha sido el tesoro de tu Jesús, la esperanza del Padre, el triunfo del Espíritu Santo. Y para ser el tesoro de la Trinidad, basta ser cruz, y las almas amantes serán mis tesoros si son mi cruz.
¿Y por qué quiero que sean mi cruz? Para que ahuyenten a Satanás, que huye hasta de la sombra de la cruz. Entonces, ¿por qué vendrá mi Jesús a turbarnos? Porque no estarán bien formadas, no estarán perfectas mis cruces, pues fórmame, mi Jesús, por piedad. Tu cruz estaba agujerada, ensangrentada, de pie y con una azucena clavada en ella. Pues yo, tiendo mis brazos a los clavos de la propia crucifixión y ansío llevar ese lirio clavado en mí para no separármelo jamás. Entonces, sí seré tu tesoro, porque llevaré en mí el tesoro de los tesoros, el triple tesoro. Ya, mi Jesús, ven, ven, que no me separaré de aquí sin que esto se verifique. Punto tercero. Cierto que quiero que seas mi tesoro, hija mía, pero tesoro escondido dentro de mi corazón. ¿No sabes que ahí está tu morada, tu verdadero claustro, dentro de tu Jesús? ¿No recuerdas que esa cruz que vive oculta hasta el fondo de mi corazón apenas se la ve? ¿Ignoras acaso que tu vida debe deslizarse silenciosa y pura, recogida y aún absorbida por la soledad interior y en presencia del amado? ¿Cuándo entenderás que tu lugar, hija querida, está aquí, en el fondo de este corazón que permitió ser abierto por una lanza para que entraras en él y te perdieras dentro de él? Hoy, en estos instantes, arrójate por la herida de mi costado a la de mi corazón, entrando a transformarte en el tesoro de tu Jesús, con la unión íntima y constante con su cruz oculta, endulzando su amargura, suavizando su aspereza, aligerando su peso con tu pureza, con tu renunciamiento, con tu amor. Coloquio. Señor de mi alma, de mi vida, de mi ser entero, de mi existencia, de todo mi amor. ¿Me pides pureza, abandono y cariño? ¿Qué no te dará mi amor? ¿Y a qué no renunciaré para ser pura, para endulzar, suavizar y quitar el peso que oprime a tu corazón consolándolo? Yo te prometo, esta semana, arrancar el yo y pisotearlo, guardar intacta la blancura de mi alma y no perderte de vista, conservando siempre y en todas partes tu divina presencia, sin disiparme. Quiero vivir y morir oculta en un sacrificio que raye en inmolación, muy lejos de toda mirada humana,
quemándome como incienso entre la ceniza de mi tosquedad, con una muerte constante a todo propio querer. Ayúdame a destruir, vida mía, en mi corazón, toda satisfacción propia, consumiéndome sin ruido como un cirio ante tu altar. Jesús de mi alma, tesoro de mi vida, que yo sea tu cruz por fin, pero cruz oculta entre la tierra que todos pisan, cruz ignorada o burlada cuando menos, cruz que aleje a todos los enemigos, cruz que atraiga las miradas del Padre, cruz que se interponga entre las almas que ruedan para el infierno, cruz cuya sombra haga germinar pureza, cruz que llegue por fin con todas las condiciones, aunque esté agujerada y ensangrentada, hacer de veras el tesoro de Jesús, su verdadero descanso, plantada y siempre fresca, y llena de flores y frutos de virtudes, dentro de la sangre de tu sacratísimo corazón. Oh María, primer tesoro de Jesús, haznos santas enseñándonos a sufrir por amor. Amén.